¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los mejores unboxing del mes de octubre. A ver qué ha conseguido la comunidad, chicos y chicas. ¡Vamos al lío! Vale, Doradito en Revolution. Pues unos Vice, si no me equivoco, deberían estar fiel tested para valer 3.000 pavos. Absoluta barbaridad. Este pibe ha abierto 350 cajas Hydra, chicos y chicas. 350. Estos son de los mejores guantes que te pueden tocar fiel tested. 3.665. Pero la Hydra, si no me equivoco, la caja no cuesta poco. Dream and Nightmares. Aquí puede tocar un Emerald, chicos y chicas. Vamos a ver qué consigue. Pues un Gamma Doppler, 2.000 pavetes. De momento, lo mejor, si no me equivoco, los Vice, ¿no? Vamos a poner ahí el estándar. Vale, unos Skin Snake. Minimal Wear, ahí lo tenemos. 1.200 pavos. Joder, la piba, la ha cazado al vuelo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sigue flipando. Gallery Case, unos Kukri. Supongo que el Fade, ¿no? Ah, no. Pues esta otra Factorinio. Ok, 780. O mínimo. Sí, sí, Factorinio por huevos. Bueno, cuidado lo que se puede venir aquí. Como les toque los Pandora, flipas. Cuidado con los Pandora, cuidado. Los Superconductor. Minimal Wear, creo que son. Ahí lo tenemos, 4.582 pavos. Los guantes, os lo digo en serio, A lo mejor en los próximos vídeos me voy a meter a abrir guantes. Caja Prisma. Aquí está Gamma Doppler también. Quiero recordar. Un Talonmar del Fade. Bien, 800 pavetes. Bueno, y la piba ahí animando. Ok. Bueno, cuidado aquí que va a tocar Rubio Zafiro, chicos. Caja Croma. No sé si es la 1. Cuidado, Un M9 Doppler, ni tan mal, 1.300 pavos. Factorinio, y ahí con los Prime. El otro día Ibai me envió un palet de estos de Subprime. Está bueno, ¿sabes cómo? No sé, me ha dejado regustillo como un yogur. Cuidado, 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 cuidado. Un lore, tío. Es que esta caja, chavales, creo que está fiel teste. Es que te toquen el lore, el Gamma Doppler. Lo he dicho, caja también muy interesante, chicos, para conseguir cosas muy caras. O sea, es o estampada monumental o muy caro. Fase 2, 3. Tengo que aprender más sobre las fases. Fracture. O sea, aquí la gente va por el Case Hardened, ¿no? Si no me equivoco. No sé qué le toca. Un Fade, un esqueleto, un Fade muy bonito, tío. Muy, muy bonito. Es uno de los mejores cuchillos que hay en el juego, No me canso de repetirlo, lo tengo yo en mi inventario y no lo suelto por nada del mundo. Vale, Dreamman Nightmares. De momento no hay absolutas barbaridades. De momento la cosa está tranquila, No es habiendo rubí, zafiros, esmeralda. Llevamos solo 3 minutos. Este es un resumen de un vídeo que ha sido Chrono Trigger de 21 minutos. Lo han resumido en 8, creo. O sea, que le toca. ¿Cómo? Pero es imposible. ¿Y el playside? ¿El playside tiene que ser Blue Jaime entero? Hola, que no está poniendo el playside. Ahí lo tenemos. Se acaba de dar cuenta y no sabe que vale 60. No, ni de coña sabe que vale 60.000 pavos. Vale. Esto es insuperable. O sea, ¿cómo mierda vas a superar esto? Bueno, esto es en Francia. Como sabéis, sale un escáner. Venga, no lo compres. Y claro, ahí te dicen, para conseguirlo, tienes que pagar ese dinero. Recoil Case, caja que se abre... Ah, no, es la... A ver, guantes, los Nox. Los Nox también, guantes muy bonitos. Diría que minimal, ¿no? Y así negritos se ven guay. Revolution. La caja anterior, ¿no? Es la última caja de CSGO, si no me equivoco. Tenemos los Omega. ¿Field tested? No, minimal, 1.000 pavos. Que me esperaba que fueran field tested. Sí, sí, 1.000 pavos. Clutch Case. ¿Esta que sale aquí? ¡Buah! Otro field tested. Ah, no, minimal. Joder, tío. Es que es de lo mejor que te puede tocar en esa caja. Si no me equivoco, no sé si de lo mejor o el mejor. Chroma 3. Cuidado, cuidado. Bueno, vale. Claro, este quiere un Zafiro. Es que ese tío es millonario. Este tío quiere Zafiros. Quiere... Mira, lo ha dicho. Quiere Rubí, quiere Zafiros. Danger Zone. Tío, hace que no abra una caja de esta en la vida. Cuidado. ¡Puah! Esta track. Os digo una cosa. Últimamente los cuchillos de esta track no se van mucho de precio de los normales, Me gustan los cajos de ese pibe. Y ahí viene su compañero a animarle. ¡Ojo! ¡Puah!
Hostia, es el mariposa que le acaba de sacar. Y encima otaku, me mola. Uf, caja breakout, tú. Caja breakout. Solo te puede tocar mariposa, chicos. Seguramente lo va a canjear en un buen ordenador porque eso va mal lagueado. Fate. 3.000 pavos. Otro breakout. Yo juraría que nunca me ha salido un... Bueno, sí, me salió el mariposa chamuscado ese, tío. Solo mato con un mariposa chamuscado. Bueno, un Border Forest. Bueno, está bromeando, espero que en plan bien. A ver. Prisma. Caja de guantes, ¿no? No, era de cuchillos. Bueno, un Tiger Tooth. Bien, Factory New. Revolver. Esta es la... Buah, esta es porque es Hardened, cuidado. Que aquí podemos ver otro Blue Gem. Le toca a Blue Steel. Bueno, se ve muy bonito, ¿eh? Minimal Wear, se ve bastante... ¿Qué cojones? ¿Es en un aeropuerto? Esperando un vuelo y le toca un cuchillo. Pues vuelo gratis, ¿no? Ahí tendremos el Kukri. Fades atractivo. Pero qué cojones hace el pibe ahí. O sea, es de los mejores unboxing que he visto, ¿eh? Hay un vídeo que tenemos que subir de unboxing que no sean en casa, ¿no? Gama 2, Gama Doppler, ahí lo tenemos. Bayoneta, precioso. Hoy he visto un vídeo, por cierto. Cuidado lo que se puede venir aquí, ¿eh? Ahí bujaba el AK que es Hardened. Le toca un cuchillo. No sé si está muy... Uf, te imaginas que Playside. Ah, es todo bronce, tío. Es todo bronce. Bueno, pues ¿sabéis lo que acaba de conseguir? 10 cajas más. O sea, ese cuchillo vale por 10 cajas. Bravo, qué puta locura, tío. Croma 2, cuidado. Esa traca, ahí lo tienes. Y a mí el otro día me tocó el Kukri ese que es Hardened. Se está abriendo mucha breakout, ¿eh? Es muy interesante abrir esa caja por el tema del cuchillo. Es que son los cuchillos más caros que hay del juego, sin lugar a dudas. Como fíjate, eso es de lo peor que te puede tocar y son 600 pavos, ¿sabéis? O sea, está muy bien. Mira otro bailando. Prisma 2. Está en la caja del Talon de antes, ¿no? Stiletto. Muy clean. Encima, esta track para el que le guste. Vamos a la recoil. Ahí lo tienes. Gold, gold, gold. Unos Tiger Strike. Esto no me molan tanto. Hostia, es el del Nomad, tío, de 60.000 pavos. Qué puta locura. Joder. O sea, dice que no está cubriendo una mierda así. LOL. LOL. Qué puta locura, tío. O sea, nunca había visto ese método de tapar simplemente lo que aparece en el medio, tú. Vamos a dar recoil, mucha recoil. Si no me equivoco, la caja más barata que hay para abrir ahora mismo. Porque los guantes no acompañan. Los slingshot creo que es de lo mejor que te puede salir. Prueba esa caja, lo que os digo, que no acompaña mucho. Aquí. Eso que es un polaco con la camiseta del Paris Saint Germain. Es raro de ver esto, ¿eh? Bueno, un mariposa Breakwater. Joder, 60.000 pavos el del Nomad, ¿eh? Conseguir un Nomad Flu Blue Gem es loco. ¿No vas a despedir con un M9 Lore? Ah, toma por culo. Siente este World War, parece, ¿no? Sin lugar a dudas, porque es un cuchillo bastante caro. Pues chicos, nos despedimos con el mejor unboxing. 60.000 pavos. La verdad que ha sido una absoluta barbaridad. No me lo esperaba. Y a vosotros, ¿qué unboxing os ha gustado más? Hacedmelo saber en los comentarios. Decidme si vosotros también habéis tenido suerte. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!